Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy salió la oferta de la Mantis. Y bueno, quiero ese personaje porque me gusta su estilo de pelea, me gusta su especial 3 y las sinergias las quiero probar. Solamente por eso la voy a comprar. Y pues ya, vamos a hacer la compra y los veo en un momento. Ok, ahora sí, vamos con la apertura de cristales. Tenemos 5 cristales de Atena. No creo comprar la oferta dos veces porque tengo gema del despertar. Y a ver. ¿Será que en estos 5 cristales sale la Mantis de 6 estrellas? No creo que pase, pero a ver, todo es posible, ¿eh? A ver, primer cristal, ¿va? Aunque también les puedo decir de que me faltan bastantes campeones, como por ejemplo el Abo Inmortal, Mephisto, así que sería genial obtenerlos acá. Uy, casi una América Chávez, bueno, ok. Vamos con los siguientes cristales. Vamos a abrirlo ya de forma rápida. Porque acá lo que me importa más que todo es el gameplay. Y a ver, siguiente cristal y nos van a dar el mejor defensor del juego. Pero de 3 estrellas. A ver, siguiente. Bueno, ya de golpe los 3 que faltan. Aplicando el método, ya saben, de salir y entrar 3 veces. Y a ver, yo tengo fe, gente, ¿eh? Yo tengo fe. 3 de golpe. Va. ¡Uy, un nexo! ¡Oh! ¡Qué buena esta! A ver, ¿será que acá me dan por fin a lo que tanto busco? Con tal que sea un nuevo que me sirva en defensa, que lo que más me gustaría sería un Mephisto. ¡Uf, vamos! Ok, bueno, a ver, más singularidad para la Kitty Pryde, ¿ok? Realmente no afecta en nada, pero es mejor que la dúplica de Antorcha Humana. Que okay, nada mal, nada mal. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué onda con el juego, pero se quedó trabado ahí. Y a ver, vamos ahora sí con la ascensión de la Mantis, que yo he visto la especial 3 y me encanta. Vamos a meterle gema genérica. No importa si es que la vale o no, pero quiero duplicarla. Y a ver, vamos a mejorarlo, ¿ok? Esto obviamente no lo voy a mostrar. Más bien acá voy a hacer un corte de video. Y otra vez ya. Ok, miren, me faltan dos katas básicos para el rango 5. Y quería compartirles este dato, que tal vez alguno de ustedes no sepa, pero en los objetivos de la misión secundaria del mes de diciembre, en la parte de Rompetronos, podemos completar todos los objetivos. La verdad, no sé si es que esto sea un bug. Por ahí me comentaron de que no. Entonces, como pueden ver, se pueden obtener todos los premios de una. O sea, tú puedes jugar la misión y consigues todo de una. Así que vamos a aplicar eso de acá justamente para subir a la Mantings. Y ya, otro corte de video porque eso también va a demorar. Ok, regresamos. Miren, jugué la misión del taller de Rocket porque me había confundido y acá es por semanas. No es como yo les dije, así que ignoren eso que les dije. Es semana 2, semana 3 y semana 4. Pero como tenía 200.000 de chatarra, pude canjear 4 katas, bueno, 2 katas básicos. Y ya, vamos a subir a la Mantis y a ver qué onda, ¿ok? Por lo que vi en el Deep Dive, este campeón tiene golpes críticos garantizados con el especial 2. Aparte, también tiene una habilidad muy interesante que es algo nuevo en el juego, que es el tema de el sueño, la desventaja del sueño. Así como en las películas que hacía dormir a sus rivales, tal cual acá en el juego también ha llegado de esa manera. Y pues vamos a testear más que todo eso, las sinergias y ya. A ver, vamos a ascenderla hasta el rango 5. A ver. Sinceramente, su diseño creo que hubiera sido mejor si es que lo metían como en la película. Pero aún así me gusta, no, no lo veo tan feo. Ya está, en rango 5 vamos a aumentarle un poco la singularidad. Hasta por 20. Sí. O le metemos todas las piedras porque son 5 estrellas y al final no lo voy a ocupar en otras 5 estrellas. Va, vamos así. ¿Será que le metemos por 200? Ah, también puede ser, ¿no? Ya de una, ya está, ya, por 200. Listo. Ok, a ver. Y ahora sí, vamos a probarla. A ver. Vamos a llevarla a lo que sería el acto 6, ¿ok? Vamos al acto 6, capítulo 3. Jefe Havok.
Vamos a meter a Mantis, que está en el equipo ya. Y vamos a meter las sinergias que yo quiero probar, que es especialmente la que más quiero probar, la de Star-Lord, ya que esa sinergia dice: las armas elementales ya no son aleatorias, los efectos pueden rotarse tocando dos veces el bloqueo, y van a rotar en orden de fuego, aire, agua y tierra. Así que eso está interesante. También acá tenemos una con Drax, que nada que ver. Y acá miren, hay un personaje secreto que se está rumoreando que es Adam Warlock. Yo creo que sí. Y puede que llegue en la película de Guardianes 3. Ojalá que sí. Tengan fe que ya llega Adam Warlock ya. Siempre que Mantis. Ok, yo creo que nada más vamos a llevarla de Star-Lord porque quiero probarla sin sinergias, ¿va? Sí. Y bueno, ya acá vamos a meter para rellenar el equipo. Vamos a meter al Furias. Vamos a meter a la Quake. Y un Heimdall por si acaso. Ya, vamos así. Ahí está, listo. Ok, miren, ya estaba leyendo sus habilidades y todo eso, y me di cuenta de muchas cosas. Ella tiene. Bueno, ella deja una desventaja, al igual que Hércules, que es la desventaja de encolerizar, que se activa de una forma muy. Se activa de una forma muy fácil, también deja otra desventaja, que se llama intimidación, que también la tiene, por ejemplo, Hulking, etc. Y bueno, el estilo de pelea es muy sencillo. Miren, tenemos que iniciar la pelea, vamos a dar un golpe medio, retrocedemos y atacamos otra vez. Así. Y ya dejamos el encolarizar, que eso hace que el rival sea más agresivo, por lo cual vamos a interceptar de una forma más fácil. Y como pueden ver ahí, dejamos una desventaja de color verde, ¿no? Ok, esa desventaja es importante, porque mientras más desventajas verdes tenga el rival, va a aumentar la duración del sueño. Y como pueden ver, ahora se vuelve más pasivo, ¿no? Es porque le cambiamos las desventajas de intimidación. Una vez que tengamos ya muchas desventajas, vamos a hacer parada, golpe fuerte, y sale Z, 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 bla, 10 furias y mira el especial 2. Sinceramente, amigos, yo considero de que Mantis va a ser personaje top, top, porque su desarrollo es muy rápido, como pueden ver. Una rango 3 o no sé, una rango 4 de 6 estrellas. A menos en Valteron, las peleas la va a acabar muy, pero que muy rápido. O sea, de verdad. El tema de que se pueda interceptar rápido al oponente también me gusta mucho. Y no sé, yo creo que posiblemente les traiga un video de ella en Valteron, así unos gameplays de ella, cómo le va. Así que si quieren ver ese video, revienten este video likes. Yo diría que unos 500 likes y les traigo ese gameplay, ¿ok? De Mantis en Valdenos, porque como pueden ver, el personaje sí está bueno. Sí está bueno. Y de hecho, pensándolo bien, el siguiente destacado va a estar roto. Donde va a estar el Iron Dune, el Spot, el Supreme. Yo que estoy jugando por CLCL actualmente, les puedo decir de que esos campeones en defensa son una locura. Son rotísimos, yo siempre los prohíbo. Y ok, acá vamos a probar la sinergia de Star-Lord. Y a ver. El poder 2. Ok, fuego es el que deja demolición, ¿no? Aire es el que deja alto voltaje. Mira, el agua. Uy, que a ver. Tendría que aprendérmelo eso, pero vamos a ver qué onda, ¿ya? Según la sinergia, era presionar dos veces el bloqueo. Vamos a ver qué tal. A ver, ahí tengo fuego, ¿no? Si yo presiono dos veces el bloqueo. A ver, a ver. Okay. Ah, sí, mira, va cambiando. Mira, ve. ¡Hala! Ahí deja anticuración, ¿no? Oh. A ver. Quiero probar algo. Si es que yo dejo la. Ok, agua es la que drena poder. De hecho, me encanta que el icono se pueda apreciar bien en la pelea. Porque así no te confunden, ¿no? Si tú conoces sobre el juego, vas a poder ver de que eso está brutal, ¿no? A ver, el oponente va a cargar tres barras. Y como tengo ya controlado esto, le dreno poder, ¿no? Uy, qué loco. Y no se cambia, ¿no? O sea, tú puedes tal cual tener un Star-Lord que controle poder. Mira, yo sinceramente esperaba que la sinergia le permita a Star-Lord conservar el combo en las peleas, ¿no? Yo creo que en un futuro llega un campeón que sí le dé esa sinergia. Que esperemos que sea Adam Warlock. ¿Te imaginas que sí sea ese? Y mira, otra vez acá, ¿eh?
Le dan un poder y ya no cambia, ¿no? Ok, la sinergia me ha gustado. Pero ya, si nos da una sinergia que estar los controles de combo sería brutal, ¿no? No creo que pase, pero con fe, chicos. Si es que llega a pasar eso, uff. Lo pruebo de una. Ok, vamos con la última pelea contra UFX. Y acá vamos a ser a Mantis otra vez. Y pues sí les puedo decir que a mí me encantó el personaje, la verdad. Vamos a probar el tema de Especial 3 para que lo puedan ver en acción. Que está muy, muy loco. Es de los especiales 3 más raros del juego. Ok, acá otra vez, en colorizar. Y la forma de interactuar es muy fácil porque el rival se vuelve sí o sí agresivo. Acá incluso puedo hacer, ya ves, mira, tiene una barra de poder y le puedo interceptar. Y acá, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es acabar mi combo de 5 en golpe débil para dejarle intimidación. Acá golpeo, golpeo, golpeo. Tiene 16, 17, 18, 19, 20. Y vamos. Paradita. Golpe fuerte, cargando. Ganamos las 10 furias, que es el máximo. Conectamos. Y mira ese especial 2. No. Está completamente rota. O sea, de verdad. El desarrollo del daño es muy, muy rápido, créanme. Es muy, muy rápido. Yo considero que sí va a ser top ataque por parte de los hábiles. Y de verdad que ya quiero probarla en Valtellan ya. De hecho, vamos a hacer otra pelea más porque está muy, muy buena. Y de hecho, ni siquiera cargué el especial 3, que ya lo vamos a hacer ya. Ya vamos a hacer así con el especial 3 para ya terminar este video. Porque quiero que lo vean. A ver, a ver. No, es que sí me gusta mucho su estilo de pelea. Y a mí que me encanta interceptar, esto me viene perfecto. Uy, ey, 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 ok. Mira, acá por ejemplo acabo el combo en golpe débil y se vuelve totalmente pasivo y no me va a atacar. Y en bloqueo también ganamos las cargas. Por eso es que el estilo de pelea, la verdad que está 10 de 10. Considero que está muy, muy, muy sencillo de aprender. Tal cual yo lo aprendí en 3 minutos nada más leyendo. O sea, y en gameplays es muy sencillo, créanme, de verdad. Otra vez singularizar. Acá interceptamos. Acá interceptamos. Y otra vez. Bueno, ahora sí ya vamos con el especial 3, ¿no? ¡Pum! Mira. A bailar, ¿eh? Ay, ay, ay. De hecho, con esta mamada voy a hacer varios TikToks. A mí que me gusta subir videos en TikTok. Voy a hacer un baile de los personajes. No sé, y le pondré una canción rarísima. Voy a poner, ¿sabes cuál? La del baile de Paquetá. A ver, a ver. Es que la verdad me encanta ese estilo de pelea. Acá golpe fuerte. Z, 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 10 furias, pum. Y a mí, mira. Epa. Uf, amigos, de verdad que está brutal el campeón. En serio que sí. Y pues ya. Opiniones, Mantis, a mi consideración, es un campeón 10 de 10. Daño súper rápido, súper fácil de usar. Inmunidades no tiene, lamentablemente, pero a los que jugamos, bueno, para los que jugamos sin suicidas, nos viene genial, la verdad. Nos viene genial, así que ya saben, 500 likes en este video y les traigo un segundo video de Mantis probándola ya en Valtegrounds. Y pues ya, amigos, eso fue el gameplay. Y ya, sin nada más que decir, yo me despido. Y los veo hasta un siguiente video. Chau, chau.